Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este su programa de los Tesoros de la Fe Católica. Es un gusto, de verdad, aquí estar con ustedes otra vez en nuestra cita semanal con estos Tesoros de la Fe, abordando todo lo que habla la Iglesia Católica, todos estos tesoros que, de la fe, que son, es muy importante que conozcamos para poner en práctica y llegar a la santidad. Pero bueno, entonces, muchísimas gracias, obviamente, por supuesto, a Dios, a Valora Radio, Lupita Venegas, a Ariel y a Lalo en los controles, y a ustedes por estar aquí en esta cita. Y hoy de verdad que agradezco al padre Gustavo Seguí. ¿Cómo está, padre? Gracias, Rosy, padre, muy bien, muy contento bienvenido. De estar con todos ustedes. Muchísimas gracias, porque hoy, ahorita vamos a comenzar con una oración antes de iniciar con el tema, pero fíjense, el tema de hoy es súper, súper, súper interesante y muy importante, porque a veces como que nos confundimos un poco sin saber. Entonces, pues bueno, el tema se llama, el día de hoy es Día de Muertos, Indulgencias. Pero bueno, antes de empezar, padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos las cosas santas y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias, padre. Bueno, ya saben, aquí su amiga Rosy López Uro, que es de verdad un gusto y agradecidísima de estar aquí con ustedes compartiendo este programa. Y pongan mucha atención, de verdad les voy a pedir, les voy a pedir que por favor cualquier duda, si quieren hacer una pregunta al padre, con muchísimo gusto, escríbanoslas ahí. Padre, pregunta. ¿Día de muertos o conmemoración de todos los fieles difuntos son sinónimos o es lo mismo? Muy buena pregunta, Rosy. No. Pues ahí hay mucho, mucho para decir. Conocemos el 2 de noviembre, es muy típico aquí hablar de Día de Muertos. Exacto. El origen del Día de Muertos en realidad es la celebración de la conmemoración de todos los fieles difuntos que celebra la Iglesia de tiempo antiquísimo, ¿verdad? Ahora, no es exactamente lo mismo. Efectivamente, lo que voy a decir es casi obvio, pero vale la pena aclararlo. Muertos, pues son todos los que han vivido y que han muerto de diversas causas y que pueden, o sea, ya no están vivos en este mundo. Y entonces sabemos nosotros por la fe que pueden sus almas estar en el cielo, si han vivido santamente, pueden estar en el infierno, si se han condenado, si han muerto sin arrepentirse de sus pecados graves, mortales, o pueden estar también en el purgatorio, del cual tenemos que hablar también. Ahora bien, entonces, no es lo mismo, no es exactamente lo mismo hablar de Día de Muertos que conmemoración de todos los fieles difuntos. Esa es propiamente el nombre de la celebración litúrgica que la Iglesia realiza en el Día de los Difuntos, ¿no? O sea, ni sinónimos son. No, no son sinónimos, son nombres que inocentemente pareciera como que está en el imaginario popular identificado, pero no es exactamente lo mismo, y entonces hay que entender que conmemoración de los fieles difuntos es de los bautizados que han muerto, pero que han sido fieles, ¿verdad? Y que por eso se han salvado, aunque no estén todavía en el cielo, ¿no? Puede ser que estén detenidos en el purgatorio, que necesiten purificarse, ¿verdad? Y que por eso no han llegado al cielo, pero que han sido fieles, conmemoración de los fieles difuntos. La precisión es muy importante hacerla, ¿verdad? Ok, entonces, aclarado. No son sinónimos. Ni es lo mismo. Ni es lo mismo, exactamente. O sea, ni siquiera se parece. Y eso es tan importante saberlo, porque a veces nomás, pues, hablarlo así como al aire, al vuelo, algo, una costumbre. Claro, pero, de hecho, ¿no? por ejemplo, había tradiciones prehispánicas
de culto a los muertos, ¿no es cierto? Aquí en México, pero también en otros lugares de la tierra se vio una relación con los muertos. Pero la iglesia en esta jornada del 2 de noviembre se refiere y aplica los méritos de Cristo a los fieles difuntos, ¿sí? A los que están detenidos en el purgatorio. ¿Qué? Aquello. Muy bien. Ok. Entonces sí, es muy importante hacer esa distinción. Así entonces es. Hay que hablar con propiedad. Nosotros los católicos, es importante, fíjense, este es uno de los tesoros de la fe católica, hay que hablar pues correctamente. Entonces es la conmemoración de los fieles difuntos. Ok, no de los muertos ni nada de esas cosas. Ok, ahora, otra pregunta, padre. ¿Cuál es el sentido de esta conmemoración? ¿Qué hace la iglesia en este día? Bien, claro, está buena la pregunta, porque efectivamente hay que tratar de entender lo que hace la iglesia y entender la fe, lo que nos enseña la fe sobre, sobre esta conmemoración. Fíjense que la iglesia está conformada, por un lado, por todos los que estamos en la tierra, por todos los fieles que han sido bautizados, estén en gracia, estén heridos por el pecado, de alguna manera, pero unidos al cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Ahora bien, la iglesia también es, a eso clásicamente se le llamaba iglesia militante, pero, o sea, la que milita, la que está luchando por llevar adelante la fe en el mundo. En definitiva, por salvarse, por ayudar a todos a salvarse. Pero la iglesia también está integrada por todos los santos que ya se han salvado y que la iglesia va a celebrar próximamente el día de todos los santos, la solemnidad de todos los santos, el 1 de noviembre. La iglesia celebrará precisamente a todos los santos. La San Agustín, Santa Teresa. Muy bien, claro. Entonces, estos son, que has nombrado, son los santos que han sido canonizados por la iglesia. Cuando la iglesia canoniza a un santo, dice, este hombre, esta mujer, ha vivido el evangelio íntegramente, ha sido fiel a la gracia de Dios, al Espíritu Santo. Y esta persona, tenemos certeza de que se ha salvado, de que está en el cielo, de que goza de la contemplación de Dios en el cielo, de la compañía de los santos. Y estos son todos estos santos que vemos en la iglesia, en los altares de las iglesias, y bueno, por supuesto, en nuestras iglesias siempre hay un número limitado de santos, pero hay muchos santos canonizados por la iglesia, muchísimos. Y estudiar la vida de los santos, leerla, siempre nos hace muchísimo bien. Ahora bien, además de esos santos, hay cantidad de fieles que han vivido también bien su fe, que la iglesia no los ha canonizado porque no tiene los elementos para canonizarlo. Por ejemplo, gente buena, todos estoy seguro, los que nos están escuchando conocen a muchas personas que ya han fallecido, que el Señor las ha llevado y que han vivido bien su fe, han dado testimonio de Cristo, han ayudado a otros a salvarse, en fin, han sido fieles a lo que Dios les pedía, o que han pecado, pero se han arrepentido, han recibido los sacramentos, la unción de los enfermos, se han confesado y han muerto en gracia de Dios. Y entonces, de esos fieles, podemos tener seguridad en la fe de que se han salvado, de que están en el cielo. Y claro, la iglesia entonces en este día del 1 de noviembre celebra a todos los santos, a todos esos santos desconocidos, anónimos, pero que son nuestros hermanos, que están en el cielo en la iglesia triunfante, ya gozan de la bienaventuranza eterna y desde allí nos ayudan, porque desde el cielo Dios nos bendice, pero también todos los santos interceden por nosotros y también por las almas del purgatorio, ¿verdad? Ahora, el día de la conmemoración de los fieles difuntos, tenemos algo especial que es el recuerdo de esta otra parte de la iglesia que está purgando, ¿no es cierto?, en el purgatorio, y está purificándose, y que pronto pasarán al cielo si nosotros los ayudamos, ¿verdad?, con nuestras oraciones, con nuestros méritos. Y entonces aquí le voy a hacer otra pregunta, padre. Entonces,
Entonces, ¿existe el purgatorio? Claro, claro que sí, sí, sí. El purgatorio, aunque muchas veces no se hable de él, es una realidad que le exige el sentido común de la fe, digamos, las verdades reveladas, ¿verdad? Implican justamente esto. Mira, precisamente el Evangelio de hoy, el Señor habla de dice, ponte de acuerdo con tu enemigo mientras vas de camino. Dice, porque no sé qué te entrega el juez y el juez te haga poner en la cárcel y te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado todo. Claro está que el infierno es un castigo definitivo y que de allí no se sale, y por tanto el Señor nos está refiriendo a quienes han sido condenados al infierno, sino que habla ahí, sin poner la palabra purgatorio, habla de un lugar donde se paga una deuda y donde se sale finalmente. No saldrás de allí sin haber pagado hasta lo último. El purgatorio, como la palabra misma lo indica, justamente es un lugar de purificación de las almas. Nada impuro puede entrar en el cielo. Entonces no basta morir confesado, no basta morir arrepentido de los propios pecados, no basta morir en gracia de Dios. Es probable que haya todavía que purificarse. Claro que esa purificación se puede adelantar en la tierra, pero si no se ha completado esa purificación, se completará después de la muerte en el purgatorio. Sí, porque como bien lo dice, no podemos entrar al cielo si no estamos ya completamente purificados, entonces quiere decir que tenemos que estar santos ya para entrar al cielo, limpios, así purificados. Es, entonces, ok, padre, pero ¿y entonces qué podemos hacer nosotros, los vivos, por las almas del purgatorio? Bien, bueno, ahí tal vez algo que no dije. Primero, lo que hace la Iglesia. Bueno, exacto. Lo que hace la Iglesia, ¿verdad? Bueno, otra cosa es, ¿qué hace la Iglesia normalmente en el día a día si hace algo por los fieles difuntos? Exactamente. Entonces, ¿y qué hace ese día? Bien, entonces fíjense que la Iglesia ha sido instituida por nuestro Señor Jesucristo justamente para continuar su obra, para predicar el Evangelio, para enseñar a todos los hombres las verdades que nos salvan, para que los hombres, convirtiéndose, cambiando de vida, recibiendo la gracia por los sacramentos, puedan vivir santamente y llegar un día al cielo. Ahora bien, la Iglesia entonces tiene como una triple misión. Por un lado, tiene que enseñar, por otro lado, tiene que santificar. Lo hace dando los sacramentos, el bautismo, perdonando los pecados en la confesión, alimentándonos con el cuerpo y la sangre de Cristo en la comunión. Pero la Iglesia también rige, gobierna a sus hijos, justamente como Cristo lo hizo, para que, evitando el pecado, vivan una vida de virtud, una vida de perfección, una vida de santidad. Ahora bien, la pregunta estaba justamente, ¿qué hace la Iglesia en la conmemoración de los fieles difuntos? Bien, parte de lo que hace la Iglesia siempre es interceder, ofrecer a Dios Padre los méritos de Jesús, de la redención, de la obra de Cristo, de la pasión y muerte del Señor. Y eso lo hace de modo especial en la Santa Misa, en la Eucaristía, donde se ofrece de modo incruento, de modo sacramental, en el altar, el mismo sacrificio del Calvario, que se ha ofrecido de una vez para siempre, pero que se renueva, que se actualiza en cada misa, por los pobres pecadores, para que Dios derrame su gracia, gracia de perdón, gracia de conversión, de liberación. Y entonces la Iglesia siempre ofrece la misa. Fíjense que, Rosy, la misa se ofrece todos los días, por los vivos y por los difuntos. Sí, sí, y hay que poner atención, porque realmente eso se hace todo. Si no se han dado cuenta, hay que poner un poquito más de atención realmente, porque exacto, no solo porque uno puede pedir la misa por un difunto, exacto, o la misa en acción de gracias por un cumpleaños, o la misa por la conversión de una persona. Sin nombrar a esa persona, pero por la conversión de alguien. Independientemente de eso. Exactamente.
no solo por lo que nosotros, fieles, podemos ir a la notaría y pedir, ¿verdad?, que se ofrezca una misa por alguna de estas intenciones, sino que si prestan atención en las mismas oraciones de la misa, siempre, aunque no sea una misa de difuntos, que ahí uh-huh. todas las oraciones están dirigidas a Dios para pedir la misericordia y para el fiel difunto, sin embargo, en el canon, en la plegaria eucarística, siempre se ora, ¿no es cierto?, por los fieles difuntos. Okay. El sacrificio de Cristo se ofrece por la redención de los fieles difuntos. Ahora, claro, todos los fieles difuntos, sí, pero todos los fieles difuntos no son todos los muertos. Ajá, esa es la diferencia, que es lo que estamos aclarando aquí, ¿no? Exactamente. Los fieles difuntos son los que han muerto en gracia de Dios, en amistad con Dios, y que por tanto se han salvado, aunque todavía necesiten purificarse, y por ello se ofrece la misa. Ay, o sea que principalmente en este día, exactamente, la iglesia, de modo especial, en todas las oraciones de la misa, pedirá, intercederá, ofrecerá los méritos del sacrificio de Cristo por las almas del purgatorio. Ok, porque entonces entiendo, no sé, amigos, si tienen alguna pregunta, quiere decir que por los muertos son los que se murieron, pero no sabemos dónde está, y hay unos que se pudieron condenar y estar en el infierno, y entonces por ellos ya no podemos rezar, porque no hay manera de hacer nosotros nada por ellos. Podemos rezar por todos los difuntos, por todos uh-huh. los muertos, porque no tenemos certeza de que alguien se haya condenado. Okay. Por más malo que haya sido, Dios puede haber dado al último momento una gracia de conversión. Okay. Y eso la iglesia lo cree firmemente y lo espera, y por eso ora habitualmente por todos los muertos. No, para cuando tú vas a pedir una misa por un difunto, la iglesia no te dice, a ver, pero demuéstreme, ¿esta persona vivió bien o no? No. Y si a lo mejor fue un gran pecador, a lo mejor fue una persona que hizo mucho daño, a lo mejor fue un asesino, en fin, si algún familiar tiene fe, sabe que esa persona estaba bautizada, etcétera, se pide la misa, y eso es lo que hace la iglesia, por ejemplo, en las misas y eso, pero y nosotros, o sea, así como, por bueno, ejemplo, no sé, los que no somos sacerdotes y no oficiamos misa, cualquiera de nosotros, ¿qué podemos hacer por las almas del purgatorio? Bien, fíjate, Rosy, que la iglesia, además de ofrecer esto, la misa, nos exhorta a todos los fieles bautizados, que tenemos el sacerdocio común de los fieles, uh-huh. por un lado, a unirnos a ella, ofreciendo, junto a los méritos de Cristo, nuestros propios sacrificios, nuestra propia oración. Eso lo tenemos que hacer siempre en la misa, en el ofertorio de la misa, uh-huh. de cada misa que participamos, tenemos que llevar con las ofrendas del pan y el vino, uh-huh. también nuestros sacrificios, nuestras oraciones, nuestras obras buenas, para que, unidas a las de Cristo, puedan servir para la salvación de las almas. Hace un rato, Rosy, me recordaba la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima que pide a los pastorcitos y les dice, son muchos los que se condenan porque no hay quien ore y quien ofrezca sacrificios por los pobres pecadores. ¿Verdad? Quiere decir que eso es nuestra obligación, y una obligación que debemos cumplir diariamente, sí, cada día. No nada más es obrar por ellos, sino sacrificarlos, porque esa distinción también la hizo específicamente la Virgen, no nada más orar por la paz, pero necesitábamos sacrificarnos, ¿no?, también por así ellos, es, ¿no? La obra de la redención, que nos llena de esperanza, de esperanzas de ir al cielo, es la obra del sacrificio de Cristo. Y lo más natural es que a la obra del sacrificio de Cristo, nosotros que estamos llamados a ser otros Cristos, a configurarnos con Cristo, como dice San Pablo, es que también nosotros ofrezcamos nuestro sacrificio. Uh-huh. Lo explica muy bien San Agustín cuando habla del cuerpo místico de Cristo. Es decir, la pasión está completada en la cabeza, pero el cuerpo tiene también su pasión, ¿verdad? Entonces el cuerpo místico de Cristo no ha completado su pasión, se completará el número de los elegidos al final de los tiempos, ¿no es cierto? Ahora nos toca a nosotros, entonces, y es, fíjate que es un privilegio el poder, porque hemos recibido la fe,
porque hemos recibido la vida de la gracia, porque hemos sido unidos a Jesucristo por la vida de la gracia, poder ofrecer también nuestra pequeña ofrenda, que es una pequeñísima ofrenda, pero que Dios ve con beneplácito. Claro. ¿No es cierto? ¿Y qué sacrificio? Bueno, para empezar, los sacrificios de cada día. El cansancio, el calor, la inseguridad, en fin, la enfermedad, lo que muchas veces Dios permite, que son pequeños males, pequeños sufrimientos, pero que si los vivimos con espíritu de fe, si se los ponemos en la patena de la Eucaristía, si los llevamos al ofertorio de la misa, pues todo eso, en definitiva, es nuestra colaboración, la que podemos porque somos frágiles, pequeños, pero esa que podemos, hay que ponerla. Es nuestra colaboración. Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Y cómo es la importancia de ver con los diferentes ojos esos sufrimientos que, como dices, Dios permite una enfermedad que, en vez de, quizá a lo mejor, entiendo que sufrimos en ciertas enfermedades, hay unas más dolorosas que otras, pero en esos momentos la diferencia de poder unirme a los sufrimientos de Cristo y decir, bueno, me uno, lo ofrezco y tiene mayor valor a sufrirlo y decir, ¿cómo es posible? Exactamente. No puede ser, porque a mí. ¿No? Exactamente. Ahora, pero yendo un poquito más a la pregunta, porque me preguntabas qué podemos hacer. ¿Qué puede hacer un fiel bautizado? Ajá. Todos los que nos están escuchando. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la iglesia ofrece el sacrificio de la misa. También nosotros podemos pedir la intención especial para esta misa de nuestros difuntos. Pero además de eso, nosotros podemos ofrecer nuestras oraciones, podemos ofrecer nuestros pequeños sacrificios a Dios por los difuntos y podemos también ganar las indulgencias. Fíjate que tengo aquí el catecismo de la Iglesia Católica que todos deberían tener. Sí, recomendadísimo. El compendio del catecismo que escribió el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, pero sería... Eso sería maravilloso tenerlo y de repente darle una leídita, aunque sea a un capítulo, ¿no? Exactamente, y este precioso catecismo que hizo componer Juan Pablo II, que él lo promulga, fíjense, tiene, como todo libro, un índice, pero además tiene un índice temático. Y entonces, si ustedes buscan en el catecismo de la Iglesia Católica la palabra indulgencias, van a encontrar dos números a lo que nos refiere el catecismo, y el primero es el 1032 del catecismo, que se los voy a leer porque creo que vale la pena. De hecho, eso es lo que le si tienen su catecismo, ¿verdad? Pueden buscarlo. ¿Qué, ¿no es cierto? ¿Qué son las indulgencias? Exactamente, entonces está en el 1032, la página 241 de esta edición, pero es el número 1032. Dice: esta enseñanza está hablando de la purificación final o purgatorio. Okay. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura, y cita un texto del libro, el segundo libro de los Macabeos. Dice: por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Judas Macabeo habían ido a la batalla y habían sido derrotados. Y entonces, después de la batalla, revisando los cadáveres para darle sepultura, encuentra que los cadáveres había ídolos, pequeños ídolos, que llevaban. Todos los israelitas que habían muerto, habían muerto castigados de alguna manera por la idolatría. Pero Judas Macabeo tiene esperanza de que aún así se habrán salvado, de que aquella idolatría a lo mejor sería por temor, pero no sería grave ofensa a Dios. Y entonces manda ofrecer al en Jerusalén un sacrificio por los que habían muerto. Y así, eso ha pasado en la iglesia, y esto es lo que hace la iglesia el día de los fieles difuntos. Ahora, sigue diciendo el catecismo: desde los primeros tiempos la iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, de una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Así que, ¿qué podemos hacer por los difuntos? Limosna,
O sea, a la hora de ofrecer, o sea, doy esta limosna, sí, la intención. Sí, sí, la limosna ofrecida justamente como una obra de caridad, meritoria, uh-huh. la limosna, las indulgencias y también las obras de penitencia, que es lo que estábamos diciendo. Ok, y entonces, o sea, ¿cómo, por ejemplo, ganar las indulgencias? Por ejemplo, también en el rosario, ¿no? Rezando el rosario, porque hay sí. obras indulgencias. Claro, ahí, por ejemplo, si se reza el rosario en familia, uh-huh. se gana una indulgencia. Si se reza el rosario una sola persona, pero lo reza delante del Santísimo, puede ganar una indulgencia plenaria. Uh-huh. Entonces creo, Rosy, que lo primero que tenemos que decir es qué es una indulgencia. Exacto. Y eso, de nuevo, lo tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1471, donde cita al Código de Derecho Canónico, que es la ley que rige la Iglesia. Y allí dice precisamente que las indulgencias es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Es decir, fíjense que aquí el Catecismo nos está enseñando que cuando hay un pecado, es decir, una acción mala, una acción desordenada, una desobediencia a Dios, que está de algo que está prohibido y que la persona hace igualmente, sabiendo que ofende a Dios. Por decir robar. Robar. Alguien sí. robó, no sé. Perfecto, un robo, una mentira. Uh-huh. Bien, lo que está todo en los 10 mandamientos. Exacto. La ofensa a los padres, la deshonra de los padres, en fin. El pecado implica digamos, es un acto libre por el cual yo desobedezco a Dios, ofendo a Dios. Y entonces hay en ese acto libre una culpa. Yo soy responsable porque Dios me ha dado libertad para obrar el bien y yo, en lugar de obrar el bien, he obrado el mal, he desobedecido, uh-huh. he hecho el mal. Y entonces, yo soy responsable de eso y tengo culpa, soy culpable uh-huh. de lo que he hecho. Aunque nadie me haya visto. Aunque nadie me haya visto, Dios me ha visto. Dios me vio. Exacto. Como decía, mira, el catecismo, el catecismo que se estudiaba antes de las 99 preguntas decía... Dios todo lo ve, uh-huh. decía, sí, Dios todo lo ve, aún nuestros pensamientos. Ay. No hay pensamientos que no queden, que queden ocultos a la mirada de Dios, ¿verdad? Por eso es ser Dios, claro, ese es Dios, claro. Omnipotente. Sí, porque es que no me vio nadie y no pasa nada y entonces no tengo que pagar nada porque pues nadie se dio cuenta, pero... Dios ve los corazones, eso se ve en el Evangelio, uh-huh. tantísimas veces que nuestro Señor adivina lo que están pensando los fariseos, los que lo ven, ¿no? Y aún los apóstoles para enseñarles, ¿no? Y entonces uh-huh. el Señor les contesta, ¿no? Y en la última cena, que no entendían nada, también el Señor se queja amargamente. Pero bien, entonces, volvamos. Cometo la culpa, ¿cómo actúan algo? Entonces, en el pecado hay... una culpa, uh-huh. pero hay también una pena, uh-huh. el que es culpable de haber desobedecido a Dios, de haberlo ofendido, de haber pecado, el que es culpable merece un castigo, una pena. Uh-huh. Y esto hay un precio que paga. Exactamente, y entonces fíjese que hay en la vida, en el orden natural, quisiera poner un ejemplo para ver de explicar esto de culpa y pena. Por ejemplo, una persona fuma, ¿verdad? Uh-huh. Y al fumar va perjudicando su salud, va afectando sus pulmones. Y después hasta le puede dar a lo mejor un cáncer de garganta, un cáncer de pulmón. Y uno dice, bueno, ha sido un gran fumador, pues se ha hecho daño, ¿verdad? Entonces fíjense, en el acto de fumar, dejamos de lado la consideración de si es pecado o no es pecado. No me interesa eso ahora. Lo estoy hablando desde en el ámbito natural. Una persona que libremente fuma, porque no está obligada a fumar, entonces esa persona es responsable de lo que hace, pero eso que es desordenado, que no debiera hacer, le va afectando la salud. Y esa es la pena natural, ¿sí? Okay. Tiene consecuencias. Exactamente.
Lo mismo podríamos aplicar a una persona que elige drogarse o emborracharse. Entonces, va siendo culpable y puede arrepentirse, pero eso tiene una consecuencia posterior, ¿no es cierto?, en su salud, en fin, del orden natural. Ahora bien, entonces, en el pecado hay una culpa. Yo soy culpable porque soy responsable de mi acto libre. Y hay una pena que tengo que cumplir, ¿verdad?, por eso. Cuando yo me confieso, entonces fíjate, cuando hay un pecado mortal, un pecado grave, en materia grave, que quita la vida del alma, tengo la culpa y tengo la pena. La pena del pecado mortal es el infierno, es una pena eterna. Ahora bien, cuando yo me confieso de un pecado mortal, se me perdona la culpa y la pena eterna del infierno se transforma, se conmuta, se cambia en una pena temporal. Que hay que pagar. Que hay que pagar irremediablemente. No se puede entrar en el cielo sin purificarse, sin pagar, sin reparar el pecado de alguna manera, ¿verdad? Y sin reparar, aniquilar esa pena. En cada confesión, aún de los pecados veniales, también la pena se reduce, pero no se reduce completamente siempre. Y eso depende de la disposición también del penitente, de la gracia que Dios le dé, en fin. La Iglesia, como administradora de los méritos de Cristo, es la que nos otorga el perdón en nombre de Cristo y la que nos también, de alguna manera, administra esos tesoros y puede irnos, de alguna manera, condonando esa pena, ¿verdad? Ahora bien, la pena se aniquila, se desaparece, se remite justamente por las indulgencias, ¿verdad? Las indulgencias que... De la cual decía, aquí tengo el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1471, los que tengan el Catecismo busquen, y yo vamos a ir leyendo juntos si quieren, dice, la doctrina y la práctica de las indulgencias en la Iglesia están estrechamente ligadas a los efectos del sacramento de la penitencia. ¿Qué son las indulgencias? La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. En cuanto a la culpa, en la confesión, que un fiel, dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones, consigue por mediación de la Iglesia, sin la Iglesia no se consiguen las indulgencias, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Fíjense cómo la satisfacción de la pena es por el sacrificio de Cristo y también el sacrificio de los santos. De modo que también nos toca a nosotros la posibilidad de ofrecer nuestro sacrificio, no solo por nuestras penas, sino por las penas de los demás. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, que dijo, esto es muy importante, padre, remisión. Sí, remisión de la pena, es decir, la expiación, la absolución de la pena, ¿verdad? La condonación de la pena, ¿verdad? Ser parcial o plenaria, es decir, esta condenación de la pena puede ser parcial, eso significa que yo tengo una pena determinada y se me reduce como se usa también en el orden civil, ¿no? A uno que estaba preso por buena conducta, por lo que fuere, se le reduce la pena, ¿verdad? Okay. Por buena conducta o por lo que fuere, eso está contemplado en la ley. Ahora, la condonación también puede ser plenaria, es decir, yo puedo llegar a ganar una indulgencia por la cual se me perdone a mí toda la pena de vida. Por ejemplo, miren, yo soy religioso y ustedes saben que la profesión religiosa, la primera profesión, cuando el novicio hace los votos, pobreza, castidad, obediencia, se consagra enteramente a Dios para siempre. Ese acto es un acto heroico. Totalmente. Y eso
Es como un segundo bautismo, en el sentido que purifica completamente el alma, ese acto de amor a Dios, de consagrarse para, de por vida, ¿no es cierto? Y se borra todo. Si muriera después de haber profesado, en la, derechito. Se va derechito al cielo. Sí, claro. Derechito al cielo, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, y hay muchas otras maneras, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos la posibilidad, el día de los fieles difuntos, y ya veremos que los días posteriores también, podemos ganar una indulgencia por los fieles difuntos, aplicables a los fieles difuntos. Ok, eso significa que no podemos ganar una indulgencia ni parcial ni plenaria por ningún otro vivo, más que por nosotros. Así es. Nosotros podemos ganar indulgencias parciales por nuestras penas, uh-huh, por las nuestras, uh-huh, sí. Uh-huh. Podemos ganar por los difuntos, pero no podemos ganar indulgencias por otras personas vivas. Okay. Por otras personas vivas lo que podemos hacer es interceder, ofrecer a Dios nuestros sacrificios, etcétera. Pero no podemos ganar indulgencias por otras personas. Es una cuestión personal. Okay. Entonces nada más por nosotros o por un difunto. Por las almas del purgatorio, exactamente. Exacto. Entonces, bueno, ya cada quien tendremos nuestra intención de por el alma de algún difunto en específico o por, pues, cada quien sabe. O por todos los difuntos. Algunos rezan y ofrecen la indulgencia de este día, por ejemplo, por las almas más necesitadas del purgatorio, como rezamos en también en el rosario, ¿no? Uh-huh. Después ofreciendo por las almas más necesitadas, ¿no? Ok, y entonces, bueno, padre, y otra pregunta, entonces, esa es cómo las ganamos. Bien, entonces, es importantísima esa pregunta, ¿no? Entonces, hay, además del catecismo y del código de derecho canónico, hay un documento que se llama Inquiridium Indulgentiarum, eso está en latín, ¿verdad? Uh-huh. Que es como el decreto de cómo se ganan todas las indulgencias, porque hay muchísimas indulgencias, ¿verdad?, en la iglesia. Entonces, para ganarle una indulgencia, hay que hacer una obra indulgenciada, ya vamos a explicar cuál es la de este día, pero además hay que confesarse, hay que comulgar y hay que rezar por las intenciones del Papa, de nuestro Papa Francisco hoy, pero rezar por el Papa. Entonces, para poder ganar una indulgencia, hace falta, además de la obra indulgenciada, hace falta siempre, para todas las indulgencias, confesarnos, aborreciendo el pecado, hace falta comulgar, y hace falta rezar por las intenciones del Papa. Empecemos por ahí, rezar por las oraciones del Papa. No está especificado qué, podríamos decir un Padre Nuestro, una María, podríamos rezar también el Credo, que nos ayudara a disponernos mejor a hacer la obra indulgenciada. Rezar por el Papa, ¿verdad? Eso lo tenemos que hacer siempre, todos los días tenemos que rezar por el Papa, todos los días la iglesia cuando celebra la misa, cualquier sacerdote que celebra la misa, sí, reza por el Papa, por los obispos, además de rezar por los difuntos. Ahora bien, la obra indulgenciada en este caso es justamente el día de todos los fieles difuntos y la víspera, es decir, el primero, ya se puede ir a visitar una iglesia, ¿verdad?, y rezar allí por los fieles difuntos, por las almas del purgatorio. Okay. Confesarse, comulgar y rezar por las intenciones del Papa. Y si, por ejemplo, ese mismo día no nos confesamos, o sea, me confesé bien el domingo anterior, bien, por ejemplo. Permíteme decir una cosa más, okay, porque todavía no dije, o sea, no lo dije bien. Es visitar una iglesia, cualquier iglesia, aunque no sea de un cementerio, okay, o visitar el cementerio. Ajá. Y en el cementerio rezar allí por las almas de los fieles difuntos, por las almas del purgatorio, rezar por las intenciones del Papa. Y después hay que ir, lógicamente, a la iglesia y confesarse y comulgar. Okay. La confesión se puede hacer
antes del año de la misericordia. ¿Recuerdas el año de misericordia del Papa, que el Papa Francisco nos hizo la gracia de poder vivir? Ahora, a partir del año de la misericordia, el Papa dice, bueno, la confesión y la comunión podrían ser 20 días antes, 20 días después. Ok, maravillosa. No tiene que, si no es el mismo día, no puedo confesar, pero estoy en gracia. Exactamente. Si está, ¿no? Para hacer la obra de indulgencia hay que estar en gracia. Exacto. Ese día, sí. Pues hay que confesarse. Ahora, y hay que ofrecer la confesión para ganar la indulgencia. Uh-huh. Y hay que luego comulgar. Por cada comunión, ¿no es cierto?, en días sucesivos, yo puedo ir ganando indulgencias. Ahora, ¿qué pasa? Esta indulgencia se puede ganar el día de los fieles difuntos, pero algunas personas no pueden ir a la iglesia el día de los fieles difuntos, por lo que fuere. Uh-huh. O no pueden visitar el cementerio, y recién pueden ir el fin de semana al cementerio, o recién el fin de semana pueden ir a misa. Entonces la iglesia, que es madre, dice, bueno, ok, no solo el día de los difuntos se puede ganar esta indulgencia por las almas del purgatorio, sino también los días siguientes, ¿no es cierto? Durante 8 días, durante 7 días, yo puedo ir y cumplir con... Pero ahora ya no basta ir a la iglesia, es necesario ir al cementerio. Y fíjese, Paco... No solo el cementerio, también puedo ir, ahora que está el tema de las cenizas, pues se podría cumplir eso en esos lugares donde se depositan las cenizas en la iglesia, ¿no es cierto? Las iglesias suelen tener unos columbarios, que sí. Les llaman, entonces se podría ir ahí y ganar la indulgencia por los difuntos. Fíjese, padre, aquí le voy a aprovechar unas preguntas que nos tienen. Ángel Huizar dice, hay personas que no tienen los recursos, por ejemplo, a lo mejor una persona que está... No sé, se me ocurre pensar ahorita que está, pues no sé, en un pueblito así como muy lejano, no tiene los recursos. A ver, ¿los recursos se refiere al dinero? Pues si fuera dinero, no hace falta dinero para ganar la indulgencia. Exacto, ok, ¿sí? Como hace muchos años, no hay manera. Pero si no tiene manera de ir ese día a lo mejor a misa. Bien, entonces es ¿qué puede hacer por los fieles difuntos? Bueno, entonces, por supuesto, se puede orar, se puede ofrecer sacrificios, etcétera, se pueden pero para poder ganar la indulgencia hace falta la visita a la iglesia el día de los fieles difuntos, okay. O la víspera. Okay. O si no se puede ir ese día a la iglesia, visitar el cementerio. Todos tenemos cerca algún cementerio, más o menos cerca. Sí. Y como son varios días después de la celebración de los fieles difuntos, o sea, 8, en este caso el 2 cae miércoles. ¿Sí? Entonces yo puedo el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, okay. A lo mejor muchísima gente podrá sábado y domingo ir al cementerio. Y allí, pero allí hay que hacer la obra indulgenciada. Allí yo tengo que orar por los difuntos, tengo también que unir a esa oración, digamos, la detestación del pecado personal y de todo pecado, y debo acordarme de irme a confesar, debo comulgar, ¿verdad? Ah, es jueves, el 2. El 2 es miércoles. ¿Es miércoles? Si no recuerdo mal, sí. Es 27, 28, 29, 30. El martes es 31, el miércoles es primero y el 2 es jueves. Tienes razón, sí, es jueves. Sí, el rey de las cumbres de mi hijo, entonces. Pues. Ahí está, no sé, no se preocupe, pero bueno. Bueno, pero lo cierto es que alguno de estos días sí se podrá ir al cementerio. Ok, ¿verdad? Aquí hay otra pregunta, padre. Dice Gina Ontivero Silva: dice, ¿podría alguien sin confesarse comulgar si no tiene pecado mortal, obviamente? Bueno, si no hay pecado mortal, aunque la persona hubiera cometido pecados veniales y su caridad estuviera como enfriada, atenuada, se puede comulgar. Por eso fíjense que la misa siempre empieza pidiendo perdón a Dios. Uh-huh. En la iglesia suele haber la pila de agua bendita. Yo hago la señal de la cruz con agua bendita, con fe, con devoción, y se me perdonan los pecados veniales. Y luego rezo el yo pecador en la iglesia con devoción y se me perdonan los pecados veniales, y luego me acerco a comulgar y la misma comunión borra los pecados veniales, que siempre implican un atenuamiento, un entibiamiento del alma, del amor a Dios. Por tanto, sí se puede comulgar. Pero fíjense que para poder ganar la indulgencia y que la indulgencia sea plenaria, es decir, que esa alma por la que rezamos
hoy salga, el día de los fieles difuntos, salga del purgatorio y vaya al cielo, hace falta además que el alma, realmente que el que hace la obra indulgenciada, tenga un aborrecimiento real del pecado, de todo pecado. Y eso es una gracia que podemos obtener, no es imposible. Pero hay que pedirla. Hay que pedirla, exacto. ¿Verdad? Es algo que podamos decir. Aquí Moni Reyes Martínez dice, ¿cuáles son los pecados mortales y cuáles son los veniales? Bueno. Ese sería muy bueno para otro tema, pero... Perdona, ¿el nombre? Moni Reyes. Moni, mira, para que haya un pecado mortal hace falta tres condiciones. Importantísimo. Materia grave, es decir, que la cosa... que se va a hacer, que se va a decir, que se va a pensar, o que sea grave. Segundo, ya vamos a esto. Segundo, plena deliberación, es decir, yo me doy cuenta que estoy por cometer un pecado mortal, que ofendo a Dios gravemente. Y tercero, plena voluntariedad, es decir, igualmente lo hago. No me importa a Dios, o sea, lo ofendo gravemente. De modo que, si se dan esas tres condiciones, el pecado mortal. Materia grave, bueno, eso, mira, lo aprendes estudiando la doctrina, estudiando el catecismo, lo aprendes también confesándote. El sacerdote te irá diciendo, hay cosas que son evidentes. Por ejemplo, yo robo, yo no robo, ¿no? Pero digamos, supongamos que viene una persona y robó 10 pesos. Bueno, 10 pesos no es materia grave. Robó 1,000,000 pesos, es una materia grave, ¿sí? Le robó 1,000 pesos a su mamá, a una viuda. Ajá. Pues es grave, ¿sí? En fin, robó lo poco que tenía para comer un indigente, un pobre, pues es grave. Y si, por ejemplo, lo pensó, o sea, es materia grave, lo pensó y consintió el pensamiento, o sea, sí consciente. El pensamiento, es decir, si consiente el pensamiento grave, sería pecado mortal. Uh-huh, okay. Si lo consiente. Okay. Por ejemplo, vamos a poner un rapidísimo, ¿sí? No tenemos tiempo, ¿no? ¿Verdad? Por eso, pues tenemos. ¿Qué nos queda? 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos para terminar. A ver, ¿no? ¿Hay otras preguntas o qué? No, solamente muchos saludos, de verdad que muchísimas gracias a todos los que nos escriben. Irene Álvarez, muchísimas gracias por acompañarnos, los mandan saludar. Imelda Faguaga desde Los Ángeles, California, muchísimas gracias por tus estrellas. Gracias, Gaby Fuentes dice que he invitado. María Suplicando dice, la condonación de la pena puede ser parcial o plenaria. La condonación de la pena puede ser parcial o plenaria, ya lo comentó el padre. Pido oración por los difuntos de la familia Álvarez Barba, con mucho gusto. Lorena Renata, bueno, ya nos dijo usted, y bueno, Rosa González dice saludos. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido. Pues yo lo que quisiera cerrar es diciendo haciendo tomar conciencia, pidiéndoles también que ustedes nos ayuden a que muchos fieles difuntos, muchos fieles difuntos sean salvados, justamente sean sacados del purgatorio por la oración de la iglesia en este día de los fieles difuntos, en estos próximos días. Pero en ese sentido también exhortarlos a ganar la indulgencia plenaria por algún difunto. Quisiera decir algo más. Yo puedo ganar una indulgencia el primero, la víspera del 2, ¿no es cierto?, yendo a la iglesia, rezando por el Papa, confesándome, comulgando. Pero ahora el 2 puedo ganar otra indulgencia. Si vuelvo a ir a la iglesia y a rezar, o yendo al cementerio. Eso es importante. El día 3. No se puede ganar más indulgencias. O sea, yo voy y hago eso mismo 3 veces al día porque quiero ganar 3 indulgencias en ese mismo día. Se gana una indulgencia por día. Exacto. Muy importante. Ahora bien, yo puedo ganar una indulgencia el 2, una indulgencia el 3 de noviembre, una el 4 de noviembre, todas aplicables a los difuntos. De modo que yo tengo 7 días para seguir ganando indulgencias. Con una confesión para todas esas, no es que me tengo que confesar cada día, sino con una confesión aún antes, 20 días antes o 20 días después, y comulgando, sí, cada día,
y rezando por las intenciones del Papa cada día y rezando por los difuntos cada día. Comulgando. Ojo también, si en esos 8 días que podemos ganar una indulgencia cada día, si se comete pecado mortal, entonces sí es indispensable ir a confesarnos. Claro que sí. Claro que sí. Entonces pagar la penitencia, etcétera, para poder nuevamente regresar a poder ganar una indulgencia plenaria. ¿Cierto, así es, padre? Bueno, entonces quiero poner, aprovechando lo de la marcha pro vida, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo, obviamente yo no, pues, no estoy embarazada de mucho menos, pero una persona, una mujer está embarazada y tiene esa dificultad y todo, entonces piensa, ¿y si aborto? Y entonces, ¿y si aborto? O sea, ese ya nada más de pensamiento es materia grave. La materia sería grave, pero fíjate, no basta tener ese pensamiento, porque si yo no lo consiento, no lo hago mío y no es pecado. Okay. Entonces no te tiene que asustar tener un mal pensamiento. Exacto. O un mal deseo. Lo que hay que hacer es rechazarlo, decir, yo no quiero esto, Señor, rezar, etcétera, y no rendirse. Exacto. Aquí dice Moni Reyes, y si lo haces inconscientemente, ¿cómo sabes si es consciente o inconsciente? Y entonces hay que ir a misa estando confesados y estando en gracia de Dios. ¿Qué es estar en gracia de Dios para que salgan del purgatorio? Estar en gracia, pues es... Pues estar en gracia es estar en amistad con Dios, no haberlo ofendido gravemente. No estar en pecado mortal. Moni, el catecismo, hay que leerlo. Claro. Y luego, acércate y conversa con algún sacerdote que esté cerca tuyo, con el que te puedas ayudar él con alguna lectura o con alguna explicación, ¿sí? Para resolver tus dudas. Y después... Pues los ejercicios, ¿no? Los ejercicios espirituales. Exacto. Siempre dan mucha luz sobre estos temas, porque es una cuestión muy personal. Y entonces, pues en un diálogo personal es más fácil, si te quieres acercar por el Centro de Apostolado San Luis Gonzaga, pues con mucho gusto conversamos y ponemos el pie en la tierra. De hecho, sí, invitadísimos, ya saben, el padre Gustavo Seguí es el superior de aquí de México del Instituto Religioso Miles Christi, al cual, bueno, pues pertenezco y pertenecemos varios. Están invitadísimos, dan formación católica a todos, y su misión es la santificación de todas las almas y la de los jóvenes universitarios, pero una de sus columnas vertebrales para hacer eso, bueno, pues es la dirección espiritual y la predicación de los ejercicios espirituales del método ignaciano, que son de encierro, de silencio, que están invitadísimos aquí. Háblenle a la buena Gaby al 3316-6959-11. Por favor, háblenle, agenden su fin de semana. Hoy hay para mujeres, el próximo fin de semana es para todos los varones. Están invitadísimos y bueno, ojalá puedan acercarse y pues conocer más de los tesoros de la fe católica. Así es, ¿no, padre? Bueno, aprovechando, les pedimos oraciones por todas las mujeres que van a hacer sus ejercicios este fin de semana. La tanda está completa, ya no hay más lugares, pero les agradecemos sus oraciones por ellas. Saludos hasta Monterrey, que nos habla también Nena, y a Puerto Vallarta con Rocío Uriarte. Y pues bueno, padre, pues si les puede dar inclusive hasta la bendición, pues se lo pues sí, les damos la bendición pidiéndole al Señor que les conceda un aumento de fe, de esperanza, de caridad, para que puedan también poder obtener, ganar las indulgencias por los fieles difuntos. ¿Sí? Hay una piadosa costumbre también cristiana, católica, de orar a las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio, por la misericordia de Dios, pueden escuchar nuestras oraciones. Si nosotros logramos que un alma del purgatorio salga del purgatorio y vaya al cielo, imagínense la gratitud de esas almas. Y esas almas intercederán por nosotros. Por eso procuremos siempre aprovechar estas ocasiones para ganar las indulgencias por los difuntos, y ganaremos un amigo en el cielo. Y ese amigo en el cielo nos alcanzará de Dios lo que necesitamos. Le damos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.
Gracias, amén. Muchísimas gracias, Padre. Gracias por sus enseñanzas. Y bueno, ya saben, acérquense, busquen a los padres en el Instituto Religioso Miles Christi, vayan a los ejercicios espirituales ignacianos y vamos a orar por nuestros fieles difuntos y ganemos una indulgencia plena, porque es un ganar-ganar, porque para eso necesitamos nosotros también estar en gracia. Entonces, pues Dios los bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos y si Dios quiere nos vemos el próximo viernes en otro programa más de los Tesoros de la Fe Católica. Compartan estos programas y busquen todos los programas que vienen de los Tesoros de la Fe. Ahí vienen todos estos temas que, bueno, habían los padres y nuestra Iglesia Católica con el Catecismo y la tradición y las Sagradas Escrituras. Compartimos para todos ustedes. Gracias y Dios los bendiga. Hasta luego. Chao, chao.